Hermanos, antes que nada, recuerde esto. Pablo está escribiendo esta carta en una prisión. Él está encadenado, ¿verdad? Él está ya está en esa prisión. Él duró, hermanos, 5 años. Bueno, entonces, hermanos, empieza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si se fija, hermanos, comienza diciendo Pablo: por esta razón, pero nos deja en ascua, se decía, ¿verdad? No nos dice cuál razón. Si se fija, dice: yo, Pablo, por esta razón, ¿verdad? Y la cosa es, hermanos, que nos va a decir cuál es esa razón hasta el verso 13. Chéquese ahí el verso 13. Hermanos, y luego cuando dice esa razón en el verso 13, después de que hace un paréntesis del verso 2 al 12, ya en el 14, hermanos, dice, termina de decir lo que iba a decir en el 1. ¿Por esta causa qué? Bueno, por esa causa, verso 14, él dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo hace esto? Bueno, ahorita le voy a explicar. Este tema, hermanos, le puse agradecidos. Y solamente vamos a tocar un punto de 4, ¿verdad? Pero antes que nada, hermanos, quiero preguntarles a cada uno. Agradecimos a Dios, hermanos, esta mañana, por poder abrir nuestros ojos, por poder ver un nuevo día, por poder escuchar, hermanos, la voz de nuestra, la gente que queremos, las alabanzas a Dios, por poder movernos, hermanos, y hacer nuestras actividades y venir hasta este lugar. Agradecemos a Dios, hermanos, por el don el sentido del gusto de poder, hermanos, disfrutar una rica comida, ¿verdad? Y no quiero, muy temprano para sacarles tentación, ¿verdad? Pero, a ver, hermanos, los que anduvimos aquí trabajando ayer, ¿cómo se le hicieron los burritos? ¡Qué delicia, ¿no, hermanos? Calientitos, tortillitas de harina, frijolitos con queso, chicharrón. Las tortas que hizo Toño con mayonesa, pero lo perdonamos. El punto es, hermanos, que muchas de las bendiciones de Dios las damos por sentadas y no las agradecemos, ¿verdad? Normalmente pensamos que, pues, que así es, ¿no? Pero Pablo nos va a enseñar, hermanos, cómo debemos estar agradecidos, no solamente porque Dios es digno, no solamente porque es de gente de bien agradecer, hermanos, sino porque la gratitud es algo que a nosotros nos protege de algunas cosas que vamos a ver a continuación. O sea, la gratitud, hermanos, es algo muy bueno para nosotros. Dios no nos dice solamente que seamos agradecidos porque quiere que lo reconozcamos, que eso es muy importante, sino que a nosotros nos conviene, hermanos, el ser agradecidos con Dios. Mire, hermanos, si el Señor te ha salvado, si el Señor ha abierto tu entendimiento, tus ojos, tu corazón, para darte cuenta que Cristo, ¿verdad?, ya pagó por tus culpas, para darte cuenta que Cristo ya pagó tu deuda, para darte cuenta que Cristo ya te escribió tu nombre en el libro de la vida. Si tú realmente, tú y yo entendemos eso, no importa que estemos pasando situaciones o tiempos difíciles, esa esperanza, esa gratitud, hermanos, llena nuestra vida. Si entendemos entonces que el Señor nos salvó, hermanos, y que Él espera que nosotros le sirvamos, que nosotros hagamos algo por Él,
A veces no nos damos cuenta, hermanos, que antes de conocer a Cristo, o no recordamos qué egoístas éramos, hermanos. Cómo solamente pensábamos en nosotros mismos, cómo el tiempo lo dedicábamos a aquellas cosas que nosotros traían alguna satisfacción. Pero a veces pasamos por alto la obra tan grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé qué hacía usted domingos en la mañana cuando no tenía a Cristo. Pero le aseguro que eran cosas que le traían alguna satisfacción a usted. O sea, usted no estaba pensando en ser bendición para las personas, no estaba pensando en hacer algo por los demás. Hoy en la mañana temprano que llegué, ya había hermanos aquí ensayando para lo que van a compartir con los niños. Ya había gente aquí preparando la alabanza. Es decir, hermanos, Cristo nos saca de nuestro egoísmo, hermano, nos saca de nosotros mismos y nos enseña a servir a los demás. Como le digo, yo no sé qué hacía usted los domingos en la mañana. Yo sabe qué hacía, jugaba fútbol, hermanos. ¿Qué provecho tenía ese? Ninguno. Llegaba todo quemado, más de lo que ya estaba, todo lesionado y todo enojado con los demás, ¿verdad? Todo frustrado por la falta de compromiso. Pero el siguiente domingo, ahí estaba otra vez. Yo no sé qué hizo usted, hermano, pero eran cosas que tenían que ver solamente con nosotros mismos. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, no pierda de vista lo que le digo. Él está en la prisión, él está encadenado, ¿verdad? Y él está escribiendo, hermanos, está tan gozoso, está tan lleno de la presencia de Dios, porque acaba de compartir, hermanos, lo que nosotros nos llevó como 2 meses considerar aquí el capítulo 2. ¿De qué está gozoso Pablo, hermanos? Pues de lo que ya hablamos aquí, ¿no? Que, hermanos, a él Dios le reveló lo que por generaciones, lo que por siglos a nadie se le había dado a conocer. Un misterio. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Bueno, que esas bendiciones de Dios, esos pactos, esas promesas que estuvieron por 2000 años, desde Abraham hasta, hermanos, hasta la venida de Cristo, por 2000 años, los pactos, las promesas, las bendiciones de Dios estuvieron generalmente restringidas a un solo pueblo, a los judíos. Cuando Jesús habla con la samaritana, le dice la samaritana: Señor, ¿dónde debemos adorar, en este monte o en Jerusalén? Dijo el Señor: mira, llega el tiempo que en este monte ni en Jerusalén, ¿verdad? Porque Dios busca adoradores. Pero dice el Señor, hermanos, la salvación viene de los judíos. Jesús, hermanos, nació como un judío, ¿no? Entonces Pablo está aquí, hermanos, regocijándose de que por generaciones nadie supo esto. Aunque siempre estuvo en el corazón de Dios, Dios se lo reveló a él. ¿Qué, hermanos? Que los gentiles, juntamente con los judíos, son herederos de las promesas de Dios, que también para ellos, hermanos, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Del capítulo 2, del 1 al 12, está hablando de eso, y en el 13 hace un contraste, dice: pero ahora, ustedes que estaban lejos, ¿qué dice, hermanos? Ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él nos reconcilió por medio de la cruz. Y Pablo, hermanos, está gozoso, ¿verdad? Gracias, hermano. Pablo está, hermanos, él es judío, pero él tiene un llamado para los gentiles, para los que no son judíos, y está contento por eso. Y dice que de ambos pueblos Dios hizo uno, nos reconcilió, hermanos, a través de la cruz. Entonces Pablo está, hermanos, entendiendo lo que Dios le reveló, que los gentiles, que antes no eran pueblo de Dios, de ellos Dios está construyendo un templo, veíamos la vez pasada, ¿no? Como piedras vivas, y que en ese templo Dios quiere habitar. Y ahorita, hermanos, usted y yo estamos experimentando eso que Pablo apenas está entendiendo, ese misterio de parte de Dios, ¿no? Que Dios, hermano, viva en nosotros, que Él derrame su presencia, que Él se mueva entre nosotros, que como sus hijos, hermano, Él nos bendiga. Él nos dé paz, Él obre en nuestras vidas. Esto por generaciones no era posible. Entonces Pablo está, hermanos, entrado en eso, de tal manera que sabe qué quiere hacer, hermanos. Él quiere orar en ese momento, aunque está encadenado. Él quiere doblar sus rodillas y quiere orar con todo su corazón, y quiere darle gracias a Dios, y quiere orar por todos los gentiles, no solamente por los efesios. ¿Y qué quiere pedir, hermanos? Que ellos también entiendan lo que él acaba de entender de parte de Dios, ese misterio. Él quiere que ellos lo entiendan, los gentiles, y no solamente que lo entiendan, él quiere que experimenten la presencia de Dios. Entonces, hermanos, él lo va a hacer, y, ¿verdad?, va a orar para que los en los gentiles habite Cristo por la fe
en sus corazones. ¿Por qué Él quiere que habite Cristo por la fe en sus corazones? Porque Dios le ha revelado que los gentiles, Dios va a hacer una casa donde va a poner su presencia. También Él va a orar, hermanos, para que ellos sean arraigados y cimentados en amor. ¿Por qué? Porque Él entiende que de dos pueblos hizo uno, y esos pueblos tienen que amarse, tienen que ser uno en Cristo Jesús. Entonces Él sabe lo que Dios le ha revelado, y Él quiere orar, Él quiere poner acción para que eso, hermanos, se haga realidad. Y está, hermanos, en un éxtasis Pablo, ¿no? Está pensando en eso que Dios le ha revelado, esa bendición, que sea a Él, hermanos, a Él, precisamente, a que Dios le haya dado la gracia de conocer ese misterio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está tan agradecido Pablo? Porque dice, porque yo era el primero de los pecadores, porque yo perseguía la iglesia de Dios. No puedo creer que a una persona como a mí Dios me haya dado ese privilegio. A alguien que, hermanos, él aborrecía a los gentiles. Cuando se empezó a formar la iglesia, hermanos, Pablo se levantó, pero como un demonio. Y cuando mataron a Esteban, él estaba consintiendo en eso. O sea, para él, hermanos, era, olvídese, en su mente jamás entró que los gentiles tuvieran parte en el reino de Dios. Judío, hebreo de hebreos, hermano, aferrado, pero ¿sabe qué? A él Dios lo iba a usar, hermano, a ese hombre orgulloso, a ese hombre racista, Dios lo iba a usar ¿para qué? Para que amara y para que le llevara este mensaje a los gentiles. Entonces está, hermanos, en ese intervalo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No sé si sonaron las cadenas o qué, pero él se acordó, estoy bendecido, quiero orar, quiero aquí en esta prisión postrarme, pero hermanos, le cae el 20. Dice, ya está, brevemente les explica este misterio, ¿no? En esta pausa que hace, pero de repente dice, hey, pero tengo que ubicarme, ¿no? Aquí estoy en este mundo real también, ¿no? Y él se da cuenta, hermanos, que a los efesios y a los gálatas y a todos los gentiles se están levantando judíos celosos, maestros de los judíos, que están viniendo a inquietar a las personas, a los gentiles, y decirle, no, eso no, ni se la crean, ni se la crean que así tan fácil, ustedes también ya son pueblo de Dios, tienen que guardar tales y cuales cosas, como lo hemos hecho nosotros toda la vida de nuestros antepasados, no crean que está tan fácil el asunto. Entonces Pablo, hermanos, entra en este conflicto, que él tiene que velar, ¿verdad? Por el bienestar espiritual de los gentiles, porque él sabe, hermanos, que hay gente que está aprovechando que él está en la cárcel para decir, a ver, si este hombre fuera de Dios, si realmente fuera un apóstol, si realmente fuera alguien que, un mensajero de Dios, pues no, Dios no permitiría que él estuviera en la cárcel. Entonces él tiene que explicarles, hey, esto que estoy pasando no debe ser para ustedes motivo de tristeza, de acuerdo al verso 13, dice Pablo. Mis prisiones por ustedes, gentiles, no es para que se agüiten. Dice, mis prisiones son su gloria. Estoy preso por ustedes, porque Dios los ama, porque Dios tiene un propósito para sus vidas, porque ustedes tienen entrada en el plan de Dios. Le está diciendo, en lugar de desanimarme, de desanimarse ustedes por mis sufrimientos, en lugar de sentirse mal, ustedes deben de gloriarse en el Señor, de acuerdo al verso 13. Pero fíjense, hermanos, quiero que veamos solamente un punto. Y le vuelvo a recordar, acuérdense, Efesios escribió en una prisión. Pero usted lee la carta, hermanos, y esa carta no huele a prisión. Ahí no hay tristeza, ahí no hay lamentos, ahí no hay, hermanos, nada que, ni frustración, ni enojo de parte de Pablo. En Efesios hay gozo, hay bendición, hermano, hay libertad, ¿verdad? Es algo que nosotros, no solamente en esta mañana, hermanos, no se trata de decir, Pablo, qué tremendo. Pablo nos enseña, Pablo nos dice cómo tú y yo podemos tener alegría y gozo en medio del sufrimiento. ¿Cuántos quieren aprender, hermanos? Eso que aprendió Pablo, que se puede tener gozo y alegría en la aflicción y en el dolor. Pablo lo modela para nosotros, pero también nos dice, hermanos, cómo se le hace. Vamos solamente al primer punto entonces, hermanos. El creyente, ¿verdad? O en la aflicción, yo lo hice más resumido para que lo pusieran ahí, hermanos, pero aquí se lo voy a leer como no iba a caber, ¿no? Pero el punto uno es, el creyente tendrá aflicción en este mundo, porque Jesús dijo, ¿no?
En el mundo tendréis aflicción. No es opcional, ¿verdad? Es sí o sí. El creyente tendrá aflicción en este mundo, pero nuestras aflicciones, debemos mantener nuestra mirada en Jesús. Dice Hebreo, ¿no? Puesto los ojos, ¿qué, hermanos? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermanos, ahí para que cupieran la pantalla, en la aflicción, miremos a Jesús. Fue lo que hizo Pablo, hermanos. Por eso ni parece que está en la prisión. Por eso tiene ganas de postrarse ahí. Está, ¿cómo le diré? Extasiado en entender ese misterio de Dios, hermanos. Eso tan glorioso, hermanos, que a nadie más se le reveló, solo a él. Y después a nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, la enseñanza de que Dios promete salud y riqueza a todos los cristianos, sabemos que es una herejía, ¿verdad? Yo pienso que quizá el 99% o la totalidad de los que estamos aquí, no aceptamos ese error, ¿no? O sea, ya estaría, ¿no? Lo están transmitiendo por el Facebook. Bueno, no voy a decir nombres, pero hasta un predicador muy famoso mundial en la tele acaba de reconocer públicamente que está mal la doctrina de la prosperidad, que todos estos años la regó. Y me dijo un pastor, pues sí, pero que regrese todo. Bueno, esos casos como Zaqueo casi son, ¿verdad?, muy difíciles de ver, ¿verdad?, que regrese todo, ¿no? Pero, hermanos, un hombre que de libros y está reconociendo, pues estuvo mal, ¿verdad?, esa teología de la prosperidad. Bueno, nunca es tarde para reconocer. Pero a veces, hermanos, sin que nosotros pensemos de esa manera, llegamos a pensar, hermanos, que si nosotros somos obedientes a Dios, que si nosotros le echamos ganas, hermanos, a las cosas de Dios, pensamos inconscientemente como que Dios nos va a librar de dificultades, como que en premio a eso, hermanos, pues Él nos va a recompensar con protección, exentándonos de las pruebas, de los exámenes, ¿verdad? Y entonces, o pensamos que cuando lleguen las dificultades, si sentimos como que Dios nos está fallando, pues como que está bien enojarse con Dios, ¿no? Y muchas veces hasta se dice, es que yo como cristiano, como hijo de Dios, pues no merezco esto que me está pasando, ¿no? Porque yo estoy portándome bien, quiero echarle ganas, ¿no? Pero, hermanos, fíjese, ¿cómo dice la Biblia que en los postreros tiempos, la primera característica que dice cómo serán las personas en los últimos tiempos, qué dice, hermanos? Habrá que hombres y mujeres, ¿qué? Amadores de sí mismos. Y lo vemos, hermano, hasta aún en el campo cristiano, porque ahora, 20 años para acá, ya hay muchos libros cristianos donde enseñan que está bien enojarse con Dios, ¿verdad? Y la psicología, también la pongo entre comillas, la psicología cristiana dice que a veces hay que llegar a perdonar a Dios. Piensen nomás, hermanos, eso es una blasfemia, porque perdonar a Dios implica que Él hizo algo malo. Y Dios, hermano, no puede, Dios es perfecto, es justo, es santo, hermanos. Él no hace ningún mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, ahí me acuerdo el libro ese del Pan Diario, pues, donde decía una mujer que perdió a su hijo de 4 años, que estaba tan enojada, pero que fue libre cuando ella ya perdonó a Dios por lo que le pasó. ¿Cuántos hijos perdió Job en un día, hermanos? 10, ¿verdad? Todos, pues. Y era el hombre más justo de su tiempo. ¿Se enojó con Dios, hermanos? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, tenía razón Job para estar enojados. Cuando dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno, él, hermano, estaba declarando, hermanos,
que Dios no hace nada sin propósito. Cuando dice no atribuyó Dios despropósito alguno, sino que todas las cosas que ven en nuestra vida, hermanos, son ordenadas por un designio amoroso y sabio de parte de Dios. No hay nada que venga a nuestra vida que no tenga un propósito, hermanos, de bien, de bendición para nuestras vidas. Pablo lo entendió, hermanos, pero él está en la prisión y él está gozoso, está bendecido, está alentando a los hermanos. Ahora, hermanos, hablando humanamente, Pablo, nosotros diríamos, está sufriendo injustamente. Hermanos, ¿por qué estaba Pablo en la cárcel? Dígame, ¿por qué estaba Pablo en la cárcel? Ya sé que usted dice, no, hermano, me gustan los chismes y todo. No, no, o sea, bien, bien. ¿Por qué estaba en la cárcel? Mire, déjeme le platico el antecedente. En Judea hubo una hambruna y los hermanos judíos, pero ya cristianos, que vivían ahí en esa parte de Jerusalén, de Judea, los alrededores, tenían hambre, no, o sea, no había alimentos. Y Pablo, un judío, pero con un ministerio a los no judíos, a los gentiles, organiza una ofrenda, lo ha leído ahí en Filipenses, ¿no? Él pide que se junte una ofrenda por determinado tiempo, cada domingo, cada quien aparte, dice Pablo, para que cuando yo llegue no digan, ay, pues no, es que no lo recuerdan en el boletín, no lo pusieron, se me olvidó, ¿sí o no? ¿Qué dijo Pablo? Cuando yo llegue, ya tienen ahí la ofrenda. Y fueron varias iglesias gentiles, hermanos, y la cantidad, seguramente fue una cantidad muy fuerte, porque se trataba de con esa cantidad venir a ayudar a los hermanos que vivían en Judea. Hermanos, los primeros capítulos de Hechos ya eran 8,000, ¿sí o no? Y la iglesia siguió creciendo. Yo no sé cuántos eran, 20,000, 30,000, 50,000, yo no sé cuántos. Esa ofrenda era para ayudarles a ellos. No para resolver todo, pero le iba a hacer bendición. ¿Y por qué lo hace Pablo, hermanos? Porque Pablo ya entendió que la iglesia es la unión de judíos y gentiles, y él quiere que haya amor entre ellos, que esos pueblos que antes estaban tan separados, que ni se volteaban a ver, que se aborrecían, los judíos de los gentiles le decían perros, y los gentiles, quién sabe cómo le dirían los judíos, pero yo creo que no le decían cosas bonitas, ¿no? Entonces ahora, hermanos, ya son uno. Y Pablo dice, yo te tiene que mostrar el amor. Dijo Pablo, hermanos gentiles, yo sé que ustedes pues no están en el lecho de rosas, pero si ellos les ministraron lo espiritual, qué gran cosa es que ustedes les ministren lo material. Y se junta esa ofrenda y Pablo y Silas, hermanos, se la rifan, porque no tenían servicio panamericano de protección, ni tenían envíos del Oxxo. Había que llevar ese dinero, hermanos, bastante, por caminos donde había ladrones, donde había peligro, donde había todo eso, hermanos. Y ellos estaban exponiendo sus vidas, ¿verdad? Para traer esa ofrenda, ese dinero, para ayudar a los hermanos que están pasando hambre. Ese es el origen de las prisiones de Pablo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Llega con esa ofrenda y se la entrega a los apóstoles, ustedes repártanlo. Y entonces Pablo va al templo de Jerusalén, hermanos, pero trae con él unos hermanos gentiles, entre ellos Trófimo, ¿verdad? De los que menciona los compañeros de Pablo. Van al templo y los gentiles nomás llegan hasta el límite, hasta el atrio, los gentiles no pueden pasar más para allá. Y Pablo va, hermanos, a darle gracias a Dios que los llevó con bien, que esa ofrenda va a ser algo que va a propiciar el amor entre judíos y gentiles, ahora cristianos ambos. ¿Y qué pasa, hermanos? Se levantan unos judíos mentirosos, insidiosos, y dicen, este profanó el templo, trajo hombres gentiles. Y se levanta la turba, hermanos, y empiezan a golpear a Pablo con el deseo de matarlo, solo que los romanos intervienen, lo ponen a salvo, todo maltrecho, se lo llevan y lo encierran en la fortaleza que estaba ahí, la fortaleza Antonia, se llama, una torre que estaba ahí, ¿no? Por eso, hermanos, lo detuvieron. Y después de ahí, usted lea con cuidado en Hechos cómo Pablo lo siguen manteniendo en prisión. Un gobernante romano lo tuvo por 2 años, ¿sí o no? Ven, Pablo, predícame eso, platícame. No, pues sí, sí, está muy bonito eso, pero no, yo sigo en mi asunto. A ver, Pablo, otra vez, tenía visita. Oiga, quiero traerles como exhibiendo. Aquí tengo a Pablo, ya ven que. A ver, platícanos tu rollo. Entonces Pablo les predicaba. No se convertía, ¿no? Y dice la Biblia que ese hombre dejó a Pablo 2 años en la cárcel. No tenía, o sea, ¿qué delito cometió? Nada.
¿Por qué lo detuvo él? Para quitarse a los judíos que lo querían ahí linchar. Lo encerró y ya, o sea, no había delito en él. ¿Por qué lo dejó 2 años? Porque dice la Biblia que esperaba que Pablo le ofreciera dinero para salir. Y como Pablo nunca le ofreció dinero, se quedó 2 años. Llegó otro gobernante, Pablo le pasó el prisionero. Total, hermanos, que dijo Pablo, oigan, ya estuvo, ¿verdad? Yo quiero defenderme ante el César. Ah, sí, ¿quieres apelar al César? Pues vas a ir al César. Y lo mandaron, hermano, por barco a Roma. O sea, por eso está Pablo en la cárcel. O sea, no hizo delito, ¿no? Hermanos, Pablo en esos 5 años fácilmente pudo haberse amargado. ¿Sí o no? Porque, hermanos, son 5 años de su vida. Él era un hombre libre, un hombre, hermanos, que su vida era andar por todos lugares predicando la palabra de Dios, pero ahora está ahí encerrado. Él pudo haberse amargado, hermanos, contra el sistema, ¿sí o no? Ay, mujeres romanos, ya, pues, corruptos y todo, por eso estoy aquí. Puede haber buscado un abogado, oiga, ¿sabes qué? Mira, es que no hice nada, revisa, bro. Este es lo que quería, que le diera dinero. Puede haber estado, hermanos, enojado con los gentiles, pues por ello estoy en la cárcel, ¿verdad? Pero, hermanos, Pablo está, ¿cómo les diré? Entiende, hermanos, que hay un Dios que es soberano. Por eso dice, Pablo, ¿prisionero de quién, hermanos? De Jesucristo. No dijo, soy prisionero de Roma. Dijo, soy prisionero de Cristo. Estoy aquí porque Cristo quiere que esté en esta cárcel. Si salgo, Él tendrá su tiempo y su manera. Si no, yo soy prisionero, no de la gente, soy prisionero de Cristo. ¿Cuántos se gozan? O sea, Él entiende, hermanos, que Dios está por sobre todas las cosas. Ninguna autoridad tendría el emperador romano sobre él si Dios no se lo hubiera dado. Ninguna autoridad, ni Festo, ni Félix, ni los otros hombres, ni Agripa, los reyes que le tocaron, que estaba encarcelado, tendrían, hermanos, si Dios no se los permitiera. La circunstancia que tú y yo estamos viviendo, hermanos, no estaríamos pasándola si Dios, que está en el cielo, que es soberano, no lo permitiera. Es que gózate en el Señor. Entonces, hermanos, dice en el verso 2, ¿verdad? Dice Pablo, bueno, soy prisionero de Cristo Jesús y todo eso, ¿no? Dice, si es que habéis oído, ¿verdad? Hermanos, cuando dice Pablo, si es que habéis oído, no es que está dudando. No es que está pensando que algunos de los efesios no saben de él, sino que Pablo está usando una figura en la Biblia que se llama la ironía. Está diciendo, claro que ustedes han oído que yo tengo este ministerio a los gentiles. De hecho, ustedes son cristianos, dijo Pablo, porque Dios me dio ese ministerio a ustedes. Pablo, hermanos, levantó la iglesia en Éfeso. Hermanos, le dice, miren, quiero orar por ustedes, pero antes les quiero decir, no se sientan mal, no se atemoricen, no se sientan afligidos de que yo estoy en la prisión. Estoy en la prisión precisamente porque Dios me reveló un misterio bien tremendo. Yo quiero orar por ustedes, yo quiero que ustedes entiendan qué bendición tan grande, qué privilegio tan grande, qué gloria tan grande Dios les ha dado. Y por causa de esa revelación tan grande, tan maravillosa, es que Dios ha permitido que yo esté aquí en la cárcel. Hermanos, en la aflicción es bien fácil echar culpas para todos lados. En la aflicción, hermanos, si no obtenemos nuestra mirada en Cristo, como lo hizo Pablo, la vamos a poner fuera de Cristo y vamos a sentir como que el diablo es bien grande y como que el Señor sea de chiquito. Porque entonces, ¿por qué no cambia la situación? Entonces, ¿por qué no sana la persona? Entonces, ¿por qué la situación no se arregla? ¿Será que, pues Dios no es tan grande? Recuerdo un hermano de la iglesia donde asistíamos, se vinieron situaciones con sus hijos, y por eso es importante, hermanos, dónde nos congregamos, y también es importante si leemos o no la palabra de Dios, porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a empezar a pensar erróneamente. Y si escuchamos la palabra de Dios diluida, también vamos a pensar equivocadamente. Y si pensamos equivocadamente, vamos a decidir equivocadamente también. ¿Por qué le digo?
porque este hermano se fue a otro lado y todo, y un día platicando, y sus hijos, no, pues este hijo anda así y acá y todo. Y se le sale decir, a veces he pensado si no tendrá más poder el diablo que el Señor. Años y años en la iglesia, dejó de ver, hermanos, a Cristo, soberano, grande, poderoso, Señor de todas las cosas, controlador de todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque vio las olas levantarse, hermanos, sobre su vida, sobre su barca, y llegó a pensar que el Señor se había dormido y que ya no tenía el control. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, Pablo sabía que Dios lo tenía ahí, y como le dijo a los filipenses, me gozo en el Señor, y ¿saben qué? Y me vuelvo a gozar, porque su mirada, hermanos, estaba fija totalmente en Cristo y no en las circunstancias. Fíjense, hermanos, hay una enseñanza, tampoco voy a decir nombres, ¿verdad? Hay una enseñanza que propaga por ahí un teólogo de Estados Unidos, una persona de los grupos de misioneros que venían a apoyar, me regaló ese libro, y esa enseñanza se llama el teísmo abierto. ¿De qué habla el teísmo abierto? En cosas concretas, así fácil de explicar. Dice que Dios realmente no conoce todas las cosas ni el futuro, que hay cosas que están ahí, que conoce parcialmente el Señor, ¿verdad? Que no todo lo conoce el Señor, ¿no? Que a Dios le molestan muchas cosas, como la guerra, las hambres, las injusticias, los abusos, así como nosotros, pero que Él no puede hacer nada para que esa situación cambie, ¿no? Entiendo, hermanos, que quizá el origen de esta enseñanza es como, según ellos, sacar a Dios del problema de lo que la gente no cristiana lo acusa, que dice, a ver, si es cierto que hay un Dios que es bueno, ¿por qué permite el abuso de niños? Si Dios es esto, ¿por qué permitió el holocausto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué manda una tormenta que deja tanta gente sin casa y tantos muertos y todo? Entonces, como que la gente quiere decir, no, mira, es que no, Dios no es causante de eso, ¿no? Hermanos, ¿por qué es importante estos versículos que le voy a compartir? Porque Pablo, hermanos, entiende que Dios es el que lo tiene en esa prisión por 5 años. Que Dios es el que lo tiene encadenado ahí. Que Dios es el que lo tiene privado de la comunicación con sus hermanos. Que Dios es el que lo tiene ahí. Él quisiera andar predicando, diciendo muchas cosas, pero que ahí se tiene que aguantar por 5 años. Y él no está ni enojado con Dios, ni con las circunstancias, ni frustrado, ni amargado. Él es un hombre lleno del gozo del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque conocía a Dios. Y lo conocía, sí, por su experiencia, pero también lo conocía por su palabra. Quiero que veamos, hermanos, 3 citas que van a dejar bien claro, bien manifiesto, que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Esas ideas de esos libros suenan bien, ¿no? Como que, bueno, pues es que sí es cierto, para que no se vea como que Dios es el que produce el mal, ¿no? Éxodo 4:11, hermanos. Y Jehová le respondió a Moisés, ¿verdad? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? No dice el Señor, miren, esas malformaciones, no me echen la culpa, ¿verdad? O sea, es el pecado, es la maldad, es los alimentos que comemos, por eso, pues ese niño nació sordo o ese ciego. No me echen a mí la culpa, yo hago todas las cosas para bien, dijo Dios. ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al sordo? El Señor. ¿Por qué? Ese ciego va a andar batallando toda su vida para las cosas más elementales, ¿verdad? Dios no se lava la mano y dice el Señor, yo lo hice. Isaías 45:7.
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que, hermanos, y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hermanos, el creyente lo primero que hace ante la adversidad, diablo mentiroso, ya metió ahí. Y sí, con Job, hermanos, sí, él directamente fue un agente para ejecutar las cosas, pero ¿sabe qué, hermanos? No hizo lo que él quiso ni la manera como él quisiera hacerlo. Hizo lo que Dios le permitió. ¿Sí o no? Job estaba cercado de bendiciones y Dios fue el que abrió ahí una abertura para que entrara la situación. Pero era algo, hermanos, totalmente controlado. Entonces, hermanos, a final de cuentas, Dios es soberano. Y Él nunca va a dejar de ser soberano, hermanos. Satanás es solamente una criatura que va a recibir su merecido, pero que obra para los propósitos de Dios. Los problemas que ahorita nos parecen, hermano, tan grandes e insalvables en nuestra vida, solo producen en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. ¿Sí o no? Y un día en la eternidad vamos a voltear a ver esas dificultades y usted va a decir, se va a reír, hermano. Porque Dios va a desplegar la película y vamos a entender su propósito perfecto y de bien para cada una de nuestras vidas. Amós 3:6, hermanos. Fíjese que el primer versículo que me aprendí, todavía siendo cristiano, fue Amós 3:7. Cuando iban los mormones a la casa y salió el tema ahí. Pero bueno, vamos a leer Amós 3:6. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Primera pregunta. La segunda pregunta: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho, hermanos? ¿Habrá lo que dice Dios? No, ¿saben qué? No, no, a mí ni me culpen de eso, no, yo soy Dios y todo, yo puras cosas buenas, ¿cómo creen que yo voy a mandar terremotos y tsunamis y todo? No, no, no. Él lo manda, hermanos. Porque si no lo hace Él, entonces habría alguien más poderoso que Él que hace las cosas. Dios es soberano. Hermanos, ¿cuál es el error? ¿Cuál es lo más grave de esa forma de tratar de acomodar las cosas? Que cuando se piensa así, hermanos, se nos priva a nosotros, no a nosotros, pero en lo general a la gente, hermanos, de esa fuente de consuelo, de seguridad, de esperanza que tenemos en Romanos 8:28. Vamos a Romanos 8:28, por favor, hermanos. En las pruebas, hermano, en las cosas difíciles de esta vida, hermanos, esa es nuestra ancla. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, ¿cuáles cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién escribió esto? Pablo, hermanos. Aquel que está en la cárcel sin haber hecho ningún mal, aquel que sigue ahí cautivo, hermanos, pero no tiene ningún indicio de autocompasión, de queja, de aflicción, porque su enfoque está en Jesucristo, el Rey soberano que está por encima de todas las cosas. Bendición y el propósito que tiene Dios para que venga lo que venga para sus vidas, ellos sepan, hermanos, que en todas las cosas Dios tiene un propósito. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo quiebras, cómo tumbas, cómo haces desfallecer a una persona que tiene su mirada puesta en Cristo? Jamás, hermanos. Alguien que sabe a quién ha creído, que sabe quién es su esperanza, hermanos. ¿Cómo lo puedes tumbar, cómo lo puedes derribar si está, hermanos, afianzado totalmente en la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús? Por eso Pablo dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ¿verdad? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Cuando dice ni ninguna cosa creada, hermanos, ni Satanás, porque él es alguien que fue creado. Nadie tiene el poder de separarte del amor de Cristo Jesús. Todas las cosas, hermano, te ayudan para bien. Toda situación en tu vida, por incomprensible que sea, Dios está en control, hermanos. Hermano, es que esto me vino por mi desobediencia, porque yo esto, todas las cosas te ayudan a bien. Él tiene el poder de encaminar aún nuestros errores para bien, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es su propósito eterno en Cristo Jesús, conformarnos a la imagen de su Hijo por encima, hermanos, y a través de todas las cosas que nosotros vivimos aquí. Entonces, hermanos, lo que Pablo termina haciendo, hermanos, es doblando sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Quiere que los efesios, hermano, tengan la misma experiencia que él tuvo, que tengan esa revelación de parte de Dios, que les caiga el 20, hermano, que sea parte de sus vidas, ¿verdad? Que sea parte de su convicción esto, que Dios es soberano, que Dios tiene un propósito, que Dios nos ama, que Dios nos regala su salvación, hermanos, que Dios nos da el privilegio de servirle, que cada día le está trabajando en nuestras vidas, hermano, y que un día, hermanos, todo creyente gentil se convertirá en eso que Dios se propuso que se convirtieran: la casa de Dios, la habitación de Dios, el pueblo donde Dios, hermanos, con los cuales quiere habitar por toda la eternidad. Él cada día, hermanos, nos bendice, cada día nos ayuda, cada día nos alimenta, cada día nos perdona, cada día nos cuida, cada día nos fortalece, nos ayuda, nos enseña, hermanos. Por tanto, nosotros debemos de ser agradecidos. ¿Quién nos lo dice? Un hombre que está padeciendo injustamente, un hombre que en base a sus buenas intenciones, a sus buenas acciones, fue malinterpretado, fue acusado injustamente, sus derechos fueron pisoteados, ¿verdad? Se aprovecharon de él, de que no protestó, hermanos, y de algo tan bueno, tan bien intencionado como llevar una ofrenda a los hermanos en Jerusalén, fue a parar a una prisión romana. En medio de naufragios, en medio de dificultades, en medio de hambres, de ayunos, de todo lo demás, hermano. Pero ¿sabe qué? Él está contento, porque sabe que ese es el propósito de Dios. Hermanos, cuando Pablo recién conoce a Cristo, le dijo el Señor: mira, Pablo, yo me he revelado a ti y me voy a seguir revelando, porque quiero que lleves mi nombre delante de los judíos y de los gentiles. Pablo, mi propósito para ti es que tú lleves mi mensaje a pequeños y a grandes, a gente sencilla, pero también quiero que vayas ante gobernadores. No solamente le vas a predicar a la persona que estás encontrada aquí, y al que era brujo y al adivino y a todos aquellos que te vas a encontrar. El plan de Dios siempre fue, hermanos, que Pablo fuera y le diera el mensaje a Nerón, el emperador romano. ¿Cómo le iba a hacer Dios para cumplir su propósito? Lo iba a mandar con gastos pagados a Roma en un barco. Lo que no le dijo, que en calidad de prisionero. Entonces, cuando Pablo dice que me van a mandar a Roma, no dijo: no, hombre, qué injusticias, vamos a derechos humanos, ¿sí o no? O sea, pues, ¿qué hice? Hermano, pues hubiera hecho una cadena de oración, hermano, por favor, o sea, es que esto es injusto. Ya, ¿y cómo tratan los romanos allá a la gente? Dijo: Dios está en el asunto. Llegó allá, hermanos, le predicó a los del pretorio, se empezó a ganar prisioneros para Cristo y dijo: los de Roma os saludan, principalmente los de la casa de César. Se empezó a ganar, hermanos, a los que trabajaban con el emperador romano. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Se está cumpliendo el propósito de Dios a través de las aflicciones de este hombre. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Que ni una mosca nos moleste, o queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir esta vida sin ningún problema, sin ningún sobresalto, sin ninguna carencia, que nada te perturbe tu sueño?
De una vez te digo, no se puede. Porque este es un mundo caído, dominado por el príncipe de este mundo que es malo. Y porque el Señor nos dijo bien claro, en el mundo tendréis aflicción. Pero enseguida, pero confía, Él ha vencido al mundo. Y Pablo también, hermanos, Pablo también venció este mundo con todas las cosas negativas que traen. ¿Sabe cómo lo hizo? Como nos enseña a nosotros que lo podemos hacer, puesto los ojos en Cristo Jesús. En esta hora, hermano, mi hermana, yo te invito a que quites tu vista de otro lugar que no sea donde está Cristo. Quizá tu vista está en lo que te falta. Quizá tu vista está en tus aflicciones. Quizá tu vista está en tus problemas, en aquello que te mueve el tapete, ¿no? Quizá tu mirada está en querer agradar a las personas. O estás enfocado en lo que no tienes, en lo que quisieras lograr. Eso siempre te va a traer vacío y frustración. Pero yo te invito, por la palabra de Dios, pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor, el consumador de la fe, el Dios soberano, el que no se equivoca, el que tiene los mejores pensamientos para nosotros, el que tiene un propósito para nuestras vidas, el que nos salvó, el que nos transformó, el que perdonó nuestros pecados, el que nos perdona cada día, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos da gracia para enfrentar cualquier cosa, cualquier desafío que este mundo nos ponga. Dile, Señor, yo quiero tener mi mirada en Cristo Jesús. Yo quiero, Señor, mantenerme como viendo al invisible. Señor, ayúdame a quitar mi mirada de todo aquello, Señor, que solamente me va a distraer, Señor. Dile, Señor, perdóname porque a veces estoy como Pedro, Señor, viendo las olas inmensas, Señor, que amenazan con hundir mi barca, Señor, sintiendo los vientos tan fuertes, Señor, tan amenazantes, Señor, ese mar oscuro embravecido, Señor, ese mar atemorizante, Señor, que amenaza, Señor, con ahogarme, con aplastarme, Señor. Te pido que me des la gracia, Señor, la lucidez, la sabiduría para voltear un poco, Señor, a donde tú estás, Señor. ¿Dónde estás tú ahí, Señor? Y que parece que estás reposando, y que parece que estás descuidado, y que parece que no te das cuenta, Señor. Pero donde en un momento, Señor, con calma, Señor, con tranquilidad te levantas, majestuoso, glorioso, poderoso, Señor. Y en un instante, con una palabra tuya, Señor, le mandas a esa mar que enmudezca, Señor. Le mandas a ese mar que se aquiete, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú hiciste ese mar, Señor. Porque tú mandas a los vientos y estos te obedecen, Señor. Permíteme, Señor, mantener mi mirada en ti mientras tú hablas a las situaciones adversas en mi vida, Señor. Mientras tú das esa palabra de autoridad, Señor. Mientras tú mandas, Señor, a los poderes de este mundo, Señor, que se aquieten, Señor, bajo tu poder, Señor. Que te obedezcan, Señor. Mi vida, Señor, nuestra vida, Señor, cual frágil barca llegará, Señor, hasta el otro lado, llegará hasta donde tú dices que va a llegar, Señor. Sean una y mil tormentas, Señor, de cada una de ellas tú te vas a levantar, Señor, con esa voz de autoridad, Dios, que es como voz de trueno, Señor. Y vendrá la paz, Señor, y vendrá el sosiego, Señor, y en nuestros corazones una y otra vez, Señor, se levantarán oraciones de gratitud, de alabanza, Señor, por la liberación que tú traes, Señor, a nuestra vida, Señor. Gracias por el ejemplo de este siervo tuyo, Señor. Él siempre supo que era prisionero tuyo, Señor. Nunca le dio un lugar, Señor, a las adversidades, Señor.
Él siempre supo, Señor, que tu propósito se cumpliría en su vida, Señor. Y lo que tú le dijiste, Señor, el día que te revelaste a él, Señor, lo cumpliste plenamente sin faltar una sola cosa, Señor. Esa es nuestra confianza, Señor, que en cada una de nuestras vidas se cumplirá tu propósito, Señor, plenamente, Señor. Y ese propósito es un propósito eterno, es un propósito de bendición, Señor. Es un propósito que te da gloria a ti, Señor. Gracias porque tu voluntad para nosotros es buena, Señor. Para todos nosotros es agradable, Señor, es perfecta. No le falta nada, Señor, no le sobra nada, Señor. Porque estamos en tus manos, en las manos de un Dios perfecto, sabio, justo, amoroso, Señor. Cada cosa que viene a nuestra vida, Señor, es ordenada por un corazón misericordioso, por un corazón bueno, Señor. Por lo tanto, podemos mantener el gozo, la alegría y la esperanza en todas circunstancias, Señor. Viene una semana más, Señor. No sabemos qué puede traer, lo que sí sabemos es que tú estarás ahí para sustentarnos. Tú estarás ahí para fortalecernos. Tú estarás ahí para darnos gozo, Señor. Tú estarás ahí para recordarnos tus palabras y tus promesas. Y tu Espíritu Santo estará ahí para fortalecer nuestros corazones y nuestras vidas, para renovarnos aún físicamente, Señor. Para traer bendición sobre tu pueblo, Señor. Bendice cada hermano, Señor, cada hermana, cada familia, cada matrimonio, Señor. Cada persona adulta, Señor, cada joven, cada niño, Señor. Ayúdanos, Señor. Direcciona nuestra mirada a Cristo, Señor. Que por la fe, Señor, mantengamos ahí, Señor, puestos nuestros ojos en el autor, en el consumador de nuestra fe, en el que fue delante de nosotros, el que nos marca el camino, Señor, a quien seguimos, a quien adoramos, en quien confiamos. Te damos la gloria, pues, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor. Te damos el honor, Señor. Estamos seguros en ti, estamos confiados en ti. Queremos ser agradecidos. Yo te pediría, mi hermano, mi hermana, que tomes un tiempo para agradecerle a Dios. Esas cosas que tú das por sentado, esas cosas que parece que ya no las merecemos. Yo no sé qué sientes tú cuando ves personas ahí, migrantes en la calle. Yo no sé si le das gracias a Dios que tú llegas a tu casa y tienes un techo, y tienes alimento, y tienes sustento, y tienes ciertas comodidades. Pero ¿cuánta gente no lo tiene? ¿Cuánta gente no puede ver, no puede escuchar como tú lo haces? No puede moverse por sí mismo. No tiene las fuerzas que tú tienes para desarrollar tus actividades. ¿Cuántas cosas Dios nos regala? Si somos agradecidos, nuestro corazón será protegido, será blindado contra el egoísmo, contra la amargura, contra la insatisfacción, contra la envidia. Nos conviene tener un corazón agradecido, que honra, que reconoce a Dios. Lo que más podemos y debemos agradecer a Dios es su salvación. Es la esperanza que tenemos en Él. Es el lugar que Él nos asegura, que Él nos ha reservado en los cielos. Es la esperanza bienaventurada que sostiene nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Que es un sello, que es una voz interna que nos da testimonio, que nos dice que somos tus hijos.
que somos herederos tuyos, Señor, coherederos con Cristo, herederos de todas tus bendiciones, Señor, las que disfrutamos aquí, pero las que están reservadas en los cielos para tus hijos. Oh Dios, gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, que un día toda aflicción del tiempo presente, Señor, pasará, Señor. Pero hay un gozo eterno para tus hijos, un gozo perpetuo, Señor, sobre nuestras cabezas, Señor. La consolación, la esperanza, Señor. Gracias por Cristo, que como cantábamos ahorita, Señor, es el tesoro de nuestra alma, Señor. Gracias por habernos dado a Cristo. Gracias por habernos transformado de lo que éramos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de servirte, que nuestras vidas tengan un propósito en ti, Señor. Dale gracias a Dios por tu vida, por tu salud, por tu familia, por tu trabajo, tu pensión, lo que sea. Por las fuerzas que te da, por la habilidad, el empleo, el negocio, las bendiciones, las oportunidades, son regalos de la mano generosa de nuestro Dios. No son cosas que nosotros logramos por nosotros mismos. Son dádivas de nuestro Dios. Que haya un ambiente de gratitud, de regocijo, de reconocimiento para el dador de todas las cosas, nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Te adoramos, Dios, en Cristo Jesús.